Queridos amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen. Y el día de hoy les tengo algo que no puede faltar en ninguna mesa en estas fiestas, que es un aperitivo. Claro, siempre antes de la cena tiene que haber un aperitivo, sí o sí. No podemos tomar la copita sin llevarnos un aperitivo a la boca, porque si no, luego el alcohol se sube muy rápido a la cabeza y la fiesta se acaba muy pronto. Así que es un paté de mejillones. Es muy sencillo de preparar, así de rapidito lo tenemos listo. Lo podemos guardar en un frasco de vidrio y tenerlo desde el día anterior, porque cuanto más frío esté, más sólido va a estar, más sabroso va a quedar. Así que lo pueden preparar con antelación. Se te lengua la traba. Digo, se te trabó la lengua, ¿verdad, Carmen? ¿Qué les parece si vamos a ver los ingredientes? Y luego me acompañan a la cocina a preparar este deliciosísimo paté. ¡Vamos allá! Igual que en la mayoría de los patés, este tampoco tiene gran dificultad. Al contrario, es bastante sencillo de preparar, muy rápido y queda delicioso. Vamos a poner todos los ingredientes que les indiqué anteriormente en el vaso triturador, o como en este caso, en el vaso del brazo triturador que tengo. Y una vez que tengamos todos los ingredientes, lo vamos a triturar. A mí me gusta que el paté quede fino, no me gusta encontrarme con tropezones, entonces yo lo he triturado mucho. ¿Qué pasa? Se te está haciendo agua en la boca, ¿verdad? Sí, se te nota, ¿eh? También una cosa que pensé en un principio, porque me entusiasmé con el tema de ponerle mejillones picantes. Y dije yo, le voy a poner un poquito de este aceitito que trae la lata de mejillones, pero luego me arrepentí, dije no, porque corro el riesgo de que me quede líquido, y como nunca lo había hecho así, dije mejor no. Entonces creo que hice bien, porque claro, yo pensaba que si lo iba a hacer de esa manera, poniéndole el líquido, me iba a quedar más picante. Pero de verdad que sí quedó picante. Hombre, tampoco es un picante exageradísimo, pero depende también para quién. No toda la gente es tolerante al picante. Entonces, pues nada, ha quedado todo lo picante que quería yo que quedara. No hizo falta ponerle nada del líquido. Y bueno, yo he utilizado los mejillones
que vienen ya precocidos y congelados. No necesitas realmente una gran calidad de mejillones para hacer un paté. Realmente con cualquier mejillón lo puedes hacer. Yo aproveché que tenía estos mejillones en el congelador, que se compraron en otra ocasión para otra cosa, y bueno, los utilicé y los mezclé con la lata de mejillones. ¿Que no tienes mejillón fresco o congelado? Pues mira, lo único que haces es comprar más mejillones de lata, pero compra del que viene normal, no del que viene picante, porque entonces sí te va a picar muchísimo. Esto, digamos que le di un toque yo de picor. Y bueno, ya eso, mezclar los ingredientes y a simplemente a que quede fino, 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 y a envasarlo o a presentarlo. Yo lo estoy haciendo en dos presentaciones. Una en una tarrina de barro, que es como se suele presentar el paté y como lo presentaría yo en casa para mis invitados. Y la otra opción es presentarlo en un frasco de vidrio, que esto ya sería o para guardarlo para mí o simplemente para llevarlo a casa de alguien, si es que estoy invitada en casa de alguna amistad en estos días de fiesta, y llegas con un frasquito de paté y quedas estupendamente bien, la verdad. Entonces, es todo lo que hay que hacer. El aspecto, bueno, pues para los que no comen paté, tal vez el aspecto no sea excelente, pero es un poco como los frijoles refritos de México, que tampoco es que tengan muy buen aspecto cuando no los has comido nunca, pero una vez que los empiezas a comer, te empiezas a enviciar y no puedes parar. Con esto pasa exactamente lo mismo. No tendrá un excelente aspecto, pero una vez que untas una galletita con uno de estos patés, es que no puedes parar de comer. Para darle una mejor presentación, le pongo unos hilitos de aceite de oliva por encima. ¡Ay, no molestes, que es Navidad! Que también le van a dar un saborcillo. Y listo. Y bueno, ha llegado la hora del sacrificio. Así que vamos a probar este paté, que debe de estar... Miren, delicioso, estoy convencida de ello. Yo les di la opción de que pusieran también en un frasco de vidrio para guardarlo, y lo estoy presentando en una tarrinita de barro, que es como generalmente se suele presentar el paté. Pero esto viene muy bien, de que en estas fechas, que muchas veces vamos a pasarlo a casa de alguien, o simplemente vamos a saludar a alguien y cenar antes o después de las fiestas, porque de los días festivos en específico, y tú llegas con un frasquito de paté, una botellita de vino, y quedas como rey o como reina, seguro. Y bueno, yo ya voy a probarlo porque se me hace agua, ya estoy salivando, o sea, ya no puedo. Las opciones son
con galletitas. Yo estoy, estas galletitas que tienen arándanos adentro, que están muy, muy bien, a mí me encantan. Y si no, también está la opción de los grisines. Esto también le viene muy bien. Y si no, las tostas estas de toda la vida, las delgaditas, delgaditas, esas también están excelentes. Vamos a probar esta delicia de paté. Vamos a ver cómo nos quedó, que bueno, yo estoy segura. Excelente. ¿Se acuerdan que dudaba si le ponía un poquito de ese caldillo que traía la lata de la conserva de los mejillones? Que no se la quise poner para que no se me hiciera muy líquido. Pero ¿saben qué? Que no les hizo falta porque sí pica. Es decir, si no lo quieres que pique, tienes que ponerle unos mejillones en escabeche, unos en mejillones normales. Estos son picantes, entonces sí pica, con una sola latita pica, y pica lo justo. No es algo así de que vas a sacar fuego por la boca, no. Pero tiene ese picorcito que gusta, que agrada. Delicioso. Con una copita de vino blanco, eso para rematar, no vean. A la salud de todos ustedes. Felices fiestas. Qué bien combina. Este es un vinito seco y está ideal. Bueno, gente hermosa, si les ha gustado el paté, la receta, la video receta de paté de mejillones, ya saben, regálenme un like, que nada les cuesta y a mí en mucho me beneficia. Por otro lado, los invito, como siempre, a que pasen por mis redes sociales, que aquí abajito, en la cajita de descripción, las encontrarán. Me pueden visitar en mi grupo de Facebook, donde podemos interactuar, y me pueden pasar recetas que a lo mejor les haga mucha ilusión que yo las prepare, y con muchísimo gusto lo haré. Pueden también entrar en mi Twitter y en mi Instagram, donde suelo subir siempre fotos o avisos de que ya voy a subir un nuevo vídeo. ¿Que no te has suscrito aún? ¿Cómo puede ser? Si ya vamos a cambiar de año y todavía no te has suscrito, con tantas recetas tan sabrosas, yo te invito, suscríbete, que es gratis. Y no se te olvide activar esa campanita, así te notificarán cada vez que yo suba un nuevo vídeo a la plataforma. Porque recuerda que en estos días subo un día sí, un día no y otro también. Y entonces lo mejor es que actives esa campanita y así siempre vas a estar al tanto de todos mis vídeos. Yo te mando millones, billones, trillones, cuatrillones de besos, deseando que seas muy, muy feliz. Y nos vemos en un próximo video. Bye.